te sienta bien. Hola, bona tarda. Benvinguts a la 8a edició dels Premis Princesa de Girona. Us saludem des del Palau de Congressos de Girona. Enguany celebren la 8a edició d'aquests premis que otorga la Fundació Princesa de Girona, i Televisió Espanyola Catalunya us oferirà la retransmissió en directe d'aquesta cerimònia, que començarà d'aquí uns minuts a 6:45 del vespre i que s'allargarà també un parell d'hores fins passades les 8. El rei Felip serà l'encarregat de clausurar aquesta gala amb el seu tradicional discurs. Els Premis Princesa de Girona reconeixen el talent i la innovació en joves de menys de 35 anys i enguany doncs, estaran apadrinats per dos grans talents com són Antonio Banderas i Carlos López Otín, un actor i un bioquímic. Què tenen en comú? Doncs la passió pel que fan i la repercussió que això té en els demés. Antonio Banderas, doncs, un reconegut actor amb una llarga trajectòria al cinema que ha posat la seva marca personal al servei social, i Carlos López Otín, doncs, és un bioquímic que ha aconseguit desxifrar 60 nous gens que intervenen en l'envelliment i també en el càncer. Estan veient aquest pati de butaques d'aquí del Palau de Congressos de Girona, que ja està pràcticament ple amb els milers d'assistents que veuran en directe aquesta gala dels Premis Princesa de Girona. I aquí on estem nosaltres, al hall, doncs estan a punt d'arribar les autoritats. Com dèiem, aquests premis estaran presidits pel rei i la reina, pel rei Felip i Letizia, en representació de la seva filla Leonor, que porten, doncs, els premis porten el seu nom, i estaran acompanyats també del president de la Generalitat i d'altres autoritats. Encara està aquest pati de butaques a les fosques esperant l'arribada del seguici d'autoritats que donarà inici a aquesta gala. Una gala que estarà conduïda també per un altre talent, i és que el talent és el fil conductor de la cerimònia. El conductor d'aquesta gala serà l'actor Àngel Llàcer, que estarà acompanyat també de la periodista Lucía González. I és que, a banda de donar veu i mostrar el talent dels premiats i de personatges ja reconeguts, doncs els Premis Princesa de Girona donen importància també a joves que han participat en els diferents programes que fa la Fundació Princesa de Girona. És el cas de la Lucía González i d'altres actuacions que veurem al llarg d'aquesta cerimònia, una cerimònia de 2 hores, però doncs, que estarà animada per actuacions musicals com la de l'auxiliadora Toledano, una soprano que fa 3 anyets, el 2013, va guanyar el Premi Princesa de Girona de les Arts i les Lletres. Ella serà l'encarregada de donar el tret de sortida a aquesta gala. Estan començant ja a seure's els assistents, molt públic jove, també algun dels patrons, i és que la Fundació Princesa de Girona està formada per 84 patrons, que són els que aporten el pressupost, que ronda gairebé els 2 milions d'euros, uns diners que s'utilitzen per promocionar diferents programes dedicats, tots ells, als joves. Aquests premis, els Premis Princesa de Girona, estan dotats amb 10.000 euros i una reproducció de l'estàtua d'una figura de l'escultor Juan Muñoz, uns premis que s'entreguen a joves de menys de 35 anys. El que es reconeix és la seva capacitat innovadora, la creativitat, i sobretot que això també tingui una repercussió en els demés, una repercussió social. Els premis intervenen en diferents àmbits, des del social, el científic, el de l'art, el de l'empresa, i també es premia a una entitat per primera vegada. Aquest any l'entitat és de fora d'Espanya, és una entitat del Regne Unit que es diu Teach a Man to Fish. Per tant, s'entregaran 5 guardons, els encarregats de fer-ho seran els reis d'Espanya. Això serà cap al final d'aquesta cerimònia, que començarà d'aquí uns minutets. Enguany, aquest 2017, els premiats són l'artista plàstic cordobès Juan Zamora, l'enginyer gallec Héctor Gómez, l'arquitecte de Càdiz Míriam Reyes i el biòleg valencià
Damià Tormo. També, com ja hem dit abans, s'otorga aquest premi a una entitat que treballa pels demés, que treballa, en aquest cas, Teach a Man to Fish, una entitat britànica que treballa amb joves en països en desenvolupament perquè siguin capaços de trencar el cercle de la pobresa. Estem aquí, en el hall d'aquest Palau de Congressos de Girona, esperant l'arribada dels Reis i de la resta d'autoritats que marcaran, una vegada estiguin asseguts al pati de butaques, l'inici d'aquesta gala, una gala que Televisió Espanyola us estarà oferint durant tota la tarda fins a les 8, que durarà ben bé un parell d'hores i que estarà doncs animada per diferents actuacions musicals com la de la soprano auxiliadora Toledano, que va ser una de les premiades l'any 2013 amb el Premi a Princesa de Girona de les Arts i les Lletres. El pati de butaques ja pràcticament ple, i aquí doncs, molts mitjans de comunicació, moltes càmeres que ara no es veuen, però esperant l'arribada dels Reis d'Espanya, que per cert han estat ja durant tot el matí per aquí a Girona i han participat en diferents trobades. S'han reunit amb joves i han participat també en la reunió del patronat, aquest patronat format per 84 patrons, que és l'òrgan de govern i d'administració d'aquesta Fundació Princesa de Girona, i els que aporten, evidentment, el pressupost, com dèiem, de gairebé 2 milions d'euros. D'aquí uns minuts els Reis faran entrada aquí al hall del Palau de Congressos de Girona. Estaran acompanyats pel president de la Generalitat. Hi ha molta expectació mediàtica per veure com és aquesta trobada. És la primera vegada que el monarca i el president de la Generalitat es veuran després de que Carles Puigdemont hagi anunciat la data i la pregunta pel referèndum de l'1 d'octubre, en un moment doncs, de màxima tensió entre el govern espanyol i la Generalitat per aquest referèndum. Hi haurà altres autoritats, estarà també aquí en representació, evidentment, de la ciutat de Girona, la seva alcaldessa, Marta Madrenas, i en representació del govern espanyol, la ministra catalana Dolors Montserrat, també el delegat del govern a Catalunya gironí, Enric Millo, i el president de la Fundació Princesa de Girona, que és qui otorga aquests premis, el Francisco Balil. Encara hi ha moviment aquí al pati de butaques de la sala d'actes d'aquests premis, que estan doncs, a punt de començar. En principi, si som puntuals, cap a 6:45 arrencarà aquesta cerimònia, que estarà conduïda per Àngel Llàcer i acompanyat també per la periodista Lucía González. Un dels plats forts d'aquesta gala serà la conversa que mantindran Antonio Banderas, qui fa una estoneta ha passat per aquest fotocall, i el bioquímic Carlos López Otín. Una conversa que estarà moderada per la periodista Julia Otero. Hi ha un altre punt interessant d'aquesta gala, que serà la conversa que mantindrà l'humorista Juan Carlos Gallego amb altres premiats d'edicions anteriors. Serà molt interessant veure com els ha canviat la vida amb aquests joves que van rebre el Premi Princesa de Girona en altres anys, uns premis que tenen doncs, 8 anys de vida. Van néixer la Fundació es va crear el 2009 i, per tant, avui es celebra doncs, la 8a cerimònia d'entrega d'aquests guardons. Ara mateix, doncs, esperant aquest inici de la gala amb l'arribada de les autoritats, tothom ja està doncs, pràcticament assegut. Només falta que arribin els Reis, que seran els encarregats de presidir aquesta cerimònia d'entrega dels Premis Princesa de Girona. Podem fer una mica de repàs dels guardonats. Mentre no arriben les autoritats, enguany s'otorga el Premi Princesa de Girona a la investigació científica a l'Héctor Gómez. És un enginyer de camins gallec que ha dedicat bona part de la seva carrera a l'enginyeria computacional aplicada a la medicina. El 2013 va ser el millor investigador jove d'Espanya en mètodes numèrics, el millor enginyer jove d'Espanya el 2015... i, per tant, ara acumula un altre premi, aquest Princesa de Girona. Una de les seves grans fites és el projecte MUSIC, una simulació per ordinador que permet predir l'evolució del càncer de pròstata de forma personalitzada.
per això se'l premia, per aquesta capacitat creativa i innovadora. Un altre dels premiats és el Damià Tormo, ell s'endú el Premi Princesa de Girona a l'empresa, té 35 anys i va decidir deixar la seva carrera científica a l'adonar-se que els seus descobriments es quedaven en només publicacions i no contribuïen a millorar la vida dels pacients, el que el va portar a fundar el 2010 la seva primera empresa, Bioncotech Therapeutics, a la qual l'han seguit altres projectes empresarials. Aquest científic de carrera i emprenedor per vocació ha estat premiat per ser capaç de connectar el món de la investigació amb la iniciativa empresarial d'èxit. És llicenciat a la Universitat de Biologia de la Universitat de València i doctorat en immunologia genètica molecular per la Universitat de Bonn a Alemanya. La seva feina com a investigador ha estat centrada en identificar les necessitats mèdiques reals i trobar solucions pel càncer i per malalties autoimmunes. Molta expectació aquí es farà el protocol de les autoritats per l'arribada dels reis d'Espanya, Felip i Letícia, que, com us explicàvem, han passat ja tot el dia aquí a Girona en diferents trobades. Estem ja veient aquí dins de la sala d'actes del Palau de Congressos de Girona com tothom està ja assegut esperant que es doni el tret de sortida d'aquesta 8a edició dels Premis Princesa de Girona. L'escenari tot preparat, la gala, la cerimònia arrencarà amb una interpretació de la soprano auxiliadora Toledano, que estarà acompanyada al piano d'Andreu Gallén. Interpretarà Somewhere Over the Rainbow, aquest famós tema, popular tema, que va popularitzar precisament el 1939 Judy Garland en la pel·lícula El Mago de Oz. Sembla que ara sí comença a veure haver-hi ja moviment, començaria a entrar el seguici d'autoritats. Estem veient ja l'arribada del rei i de la reina, Felip VI i la reina Letícia, que van acompanyats de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. També hi ha, estem veient, sí, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el delegat del govern, Enric Millo. Tots ells, doncs, ara faran la fotografia de rigor aquí al hall on ens trobem, on els esperen els mitjans de comunicació, i passaran de seguida a la sala d'actes per donar l'inici a aquesta entrega de premis. Els premis, precisament el guardó en si, aquesta figura de l'escultor Juan Muñoz, doncs els entregarà el rei Felip, doncs cap al final de la cerimònia. Ell també serà l'encarregat de clausurar aquest acte amb el tradicional discurs. Sembla ara sí que ja comencen a entrar i, per tant, en pocs minuts es donarà el tret de sortida a aquesta cerimònia, que recordem començarà amb música. Estan entrant ja el rei Felip, la reina Letícia, amb aplaudiments dels assistents. Com dèiem, la gala començarà amb una interpretació de la soprano auxiliadora Toledano i de seguida els conductors d'aquesta cerimònia, Àngel Llàcer i Lucía González, donaran pas a una de les interessants converses que podrem seguir, que és la d'Antonio Banderas i el bioquímic Carlos López Otín, que estarà moderada per la periodista Julia Otero. Salutacions, aplaudiments, a primera fila d'aquesta sala d'actes, per tant, tot a punt de començar. Les autoritats ja estan assegudes, últimes fotografies, i en pocs moments doncs començarà aquesta 8a edició dels Premis Princesa de Girona.
Buenas tardes, bona tarda a tots. Em dic Lucía González, soc de Catoira, un poble de la província de Pontevedra, però ara visc a Santiago de Compostela i encara no domino gaire el català, però estoy en ello. El año pasado tuve la suerte de participar en el programa Apadrinando el Talento de la Fundación Princesa de Girona. Y ala, este año me lanzan aquí al escenario. Me han dicho que esto es bufar y fer ampollas. Sí. Oye, pues muy, muy bien que lo estás haciendo, de verdad, y muy bien el catalán. Que por cierto, bufar y fer ampollas, ¿qué quiere decir? A mí me han dicho que en castellano es coser y cantar. No, pero coser y cantar es cosir y cantar. Bufar y fer ampollas, ¿cómo es literal? Resoplar y hacer ampollas en los pies, ¿o no? Bé, bona nit, good evening everybody, bona tarda. Em dic Àngel Llàcer, sóc actor i director de teatre, presentador de televisió, showman, entretenidor, bàsicament estic aquí per entretenir-vos. I des de fa 6 mesos quasi bé sóc de la Fundació Princesa de Girona, des de que em van enredar per fer una gira per diverses ciutats espanyoles. Me dijeron, Lucía, vas a conocer a un montón de gente interesante. Y yo dije, oye, si hay gente interesante, ahí que vamos. Y estuvimos en Córdoba, a Barcelona, estuvimos en Soria, a Santander, a Figueras, proclamando los nombres de los premiados de este año. Y sí, la verdad es que he conocido a mucha gente interesante, muchos jóvenes, científicos, emprendedores, todos ellos y ellas, gente con ganas de aprender y de aportar su pasión y su energía a toda nuestra sociedad. Pues para eso estamos aquí, Ángel, para reconocer la trayectoria de jóvenes entre 16 a 35 años, así como una entidad internacional que hayan destacado por su capacidad de llevar a cabo proyectos transformadores. La Fundació Princesa de Girona convoca anualment aquests premis amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l'esforç dels joves, científics, artistes, innovadors socials, empresaris, que demostren inquietud per construir un món més just en un entorn globalitzat. Joves a qui no els fa por assumir reptes, com la Lucía, que hoy has decidido aceptar este reto de presentar esto conmigo. Aquí me tiré a la piscina, ¿eh? Nunca se sabe cómo puede acabar esto, ¿eh? I compartir la seva motivació, i avui són aquí amb nosaltres.
En un momentito les conoceremos más de cerca, sus trayectorias, su entorno profesional y las experiencias que han marcado un punto de inflexión en sus vidas. Y hablando de puntos de inflexión, Ángel, sí. A mí me han dicho que tú ibas para economista, sí. Pero que cuando le contaste a tus padres que en realidad querías ser actor, te llevaron al psicólogo. ¿Eso es cierto? Hombre, pero ¿qué haces contando estas cosas delante de todo el mundo? Es que soy muy cotilla. Bueno, hombre. Me encanta saber. No, la verdad es que sí. Bueno, me iban al psicólogo, tampoco funcionó. Bueno, ¿tú cómo me ves ahora? Ah, yo te veo estupendo. ¿Me ves bien? Bueno, ya estaba los bien. Los zapatos están limpios. Vale, ¿eh? Gracias. Ja estava bien a los 18 quan vaig decidir deixar ESADE i anar a l'Institut del Teatre per ser el que sóc avui en dia, que és actor. Aquell va ser un punt d'inflexió, sens dubte, a la meva vida. Tu, Lucía, ets molt jove, molts punts d'inflexió, no sé jo si has tingut. Alguno que otro, pero... Pues cuéntalos. Nah, mejor lo dejamos para otra mira gala, ella, la galega, que se lo queda todo. Bé, te gustaría saber si las personas que se van a sentar ahora mismo aquí han tenido ese momento clave? Pues me encantaría. Yo lo único que sé es que uno lleva 30 años dando vueltas por el mundo y el otro otros 30 años investigando desde la Universidad de Oviedo. Uno iba para futbolista y ha triunfado interpretando y dirigiendo centenares de secuencias de cine. Y para terminar, uno quería ser médico de familia y ha acabado interpretando secuencias del genoma humano. Señoras y señores, joves de la sala, amb tots vostès, Antonio Banderas i Carlos López Otín, que mantindran una conversa moderada per la periodista Julia Otero. Benvinguts. Gràcies. Gràcies. Bueno. A majestades, president, bona tarda. Autoritats, molt bona tarda a tothom, buenas tardes. Yo estoy encantada de este premio que me han dado Antonio Banderas y Carlos López Otín, que es el poder estar con vosotros sentada este rato, porque creo que nadie representa mejor que ellos, hoy por hoy en España, lo mejor que tiene este país. Uno en el ámbito artístico creativo y el doctor López Otín en el aspecto investigador y de la ciencia. Se va a hablar muchísimo de talento esta tarde aquí. Y en vuestro caso es evidente que el talento está ligado al éxito. Pero me gustaría que exploráramos un poco esa relación que a veces puede ser un poco tortuosa. No siempre se corresponde con lo que sería presumible. Antonio. Efectivamente, no siempre es así. No hay una relación directa a veces entre el talento y el éxito. Una persona con talento sí tiene la capacidad de sacrificio, la dedicación y probablemente el amor profundo por lo que hace, de una manera natural va a obtener el éxito. Ahora bien, si el talento se usa como una herramienta para obtener el éxito, probablemente el camino va a ser más tortuoso y no se den los mismos resultados, ¿no? Dicho de otra manera, yo creo que el peor enemigo del éxito puede ser la ansiedad por conseguirlo, ¿no? Yo que me voy haciendo ya más mayor, encuentro que el éxito se sitúa en tener una cierta armonía con tu entorno, con el tiempo que te ha tocado vivir y contigo mismo, básicamente. Por ahí van los tiros, ¿no? Y además, tratando de compartir ese éxito y ese talento con la gente que tienes alrededor. Si no lo haces de esa manera, el éxito se convierte en algo demasiado triste, demasiado endogámico. O sea, no siempre el talento tiene éxito y no siempre el que tiene éxito tiene talento. Pero esta es una conversación maravillosa que nos llevaría demasiado enorme. Lejos. Sí. El doctor López Otín, que mira a la cara de tú a tú a los genes, está en el consorcio internacional que está haciendo el seguimiento del genoma del cáncer y del envejecimiento. ¿Nos podrá decir si el talento está en los genes? Ya imagino que no estará usted mirando y mira, por aquí pasa el talento. No es eso. Pero de alguna manera, ¿está genéticamente marcado, predispuesto? Hay muchos talentos muy distintos. Esto es lo primero que tenemos que reconocer y darnos cuenta. Y sin duda, estos talentos están escritos en parte en el genoma.
Entre el genoma de Antonio y el mío, aunque aparentemente somos distintos, hoy nos hemos dado cuenta que no tanto, hay aproximadamente unos 5 millones de diferencias en las piezas que construyen nuestros genomas. Hay 3.000 millones de piezas. Y en esas 3.000 millones de piezas en cada célula, 5 millones entre Antonio y yo son distintas, pero ambos somos seres humanos. Entre esas diferencias se encuentran nuestras aptitudes, nuestras susceptibilidades a enfermedades o a otras cuestiones. Luego, en parte sí que está escrito allí. El talento musical, por ejemplo, se puede trazar bastante bien a unos determinados genes. El talento deportivo, exactamente igual, ¿no? El talento matemático también se puede trazar algunos genes o algunas variantes de genes, más correctamente. Pero lo que sucede es que el lenguaje genómico, el genoma, es solo una pequeña brújula. Una pequeña brújula que heredamos de nuestros progenitores, de la mitad del padre, la mitad de la madre, y eso nos orienta en la vida. Pero somos responsables, desde que nacemos, de otros lenguajes. Y entre esos lenguajes hay dos fundamentales que se están empezando a descifrar ahora y llamamos epigenéticos y metagenéticos. Yo no pierdo una oportunidad de hacer pedagogía, ¿eh? Eso siempre. Y más en estas oportunidades, ¿no? En las que el auditorio no es habitualmente el que escucha mis charlas o mis clases. ¿Me permite? Y luego está. Sí, claro, Antonio, pero, por favor. Si a una persona recién nacida, por ejemplo, se le pudiera hacer ese mapa genético del que tú hablabas antes, ¿se podría determinar si tiene aptitudes para determinada cosa contra otra? Sin duda, pero lo que sucede es que necesitamos descifrar muchos miles, millones de genomas de personas sanas para entender las aptitudes y las predisposiciones. Ahora mismo el esfuerzo tiene que ser para las enfermedades. Yo no me descifré el genoma, yo he descifrado muchos centenares de genomas, pero yo no lo necesito ahora mismo, no veo que sea una cosa urgente. Pero lo que decía es que estos lenguajes reflejan el diálogo con el ambiente. Y, por ejemplo, alguien puede tener un talento deportivo muy intenso, escrito en alguna parte del genoma, pero como no practique, no va a conseguirlo. ¿Y eso cómo se hace? Pues también tiene un lenguaje molecular. Y el lenguaje epigenético lo que hace es, en algunos lugares de estos 3.000 millones de piezas, añade comas, puntos, diéresis, la gramática, acentos, la gramática del genoma. Y esa gramática surge del diálogo con el ambiente. Y el metagenoma todavía es otra dimensión porque es la suma de todos los genomas que nos habitan. Que en mi cuerpo, en el tuyo, en el de Julia, hay menos de 1% de genoma humano. O sea que somos bastante inhumanos porque tenemos mucho genoma no humano, genoma de bacterias, de virus, de parásitos. Pero no para dañarnos, sino para el equilibrio, mantenernos en equilibrio. Todo esto tiene que estar armónicamente concebido. Y alguien que diga, no, yo, es que qué mala suerte, no tuve talentos, mis padres no fueron los adecuados, como todavía no se pueden escoger, lo que se puede hacer es trabajar esos talentos, educar el epigenoma, el metagenoma y ser responsables de nuestro futuro. Esto me recuerda una frase que dice un personaje de la novelista Doris Lessing, que dice, en el fondo el talento es bastante corriente, lo que escasea es la constancia, ¿no? Es decir, el currar, el trabajárselo. Y me gustaría que Antonio Banderas nos contara si hubo un mentor en tu vida que te vio venir, que dije, este va a ser Antonio Banderas, ya me entiendes. Alguien que ve ese talento y que te pone a trabajarlo, ¿no? A potenciarlo. Porque hay gente que se queda por el camino. No, afortunadamente no ha habido uno, ha habido muchos. Gracias a Dios, ¿eh? He tenido esa oportunidad en esa mezcla con el ambiente, con el entorno, ¿no? De la que hablaba el profesor. Hay dos personas clave, una de ellas además catalana, de Barcelona, el señor Luis Pascual, director del Teatro Lliure y en aquella época en la que yo lo conocí, director del Centro Dramático Nacional, que fue la primera persona que me dio una oportunidad después de una serie de pruebas exhaustivas en aquel momento, ¿no? Pero a él le debo mucho, ¿no? Le debo, sobre todo en una época en la que yo tenía muchísimas inseguridades, ¿no? Tú llegas a Madrid y de repente te encuentras trabajando en el Centro Dramático Nacional y es fuerte, hay que estar psicológicamente preparado para ir asimilando lo que te va pasando. Él me ayudó mucho. ¿Tú cuándo supiste que querías ser lo que eres? Muy joven. ¿Sí? Muy joven. Y fue básicamente por mi educación. Mis padres eran muy aficionados al teatro. Y desde que era muy pequeñito nos llevaban a mi hermano y a mí cuando había una obra que era apta para niños, ¿no? Y después la otra persona, lógicamente lo sabe todo el mundo, fue en el mundo del cine Pedro Almodóvar. Un hombre que además me enseñó mucho, no solamente de cinematografía,
Pedro Almodóvar es una persona que puede gustar o no, pero tiene una personalidad y ha desarrollado una personalidad tremenda, ¿no? Uno ve tres planos de una película y sabe que es él. Él me enseñó sobre cinematografía y sobre todo también sobre cómo aceptarme a mí mismo, ¿no? Hablando de cosas que a lo mejor no me correspondían a mí como persona. Me hizo salir de mí mismo mucho. Entre los múltiples talentos que alguien puede tener está, dicen que el más grande, que es el de percatarse, el de darse cuenta del talento ajeno. Y creo que ahí tanto el doctor López Zotín, que sí, además de la investigación es catedrático de bioquímica y biología celular y que por tanto está en la docencia, creo que ahí tenéis las dos experiencias. Hay una que a mí me parece muy interesante y es que cada año el doctor López Otín rescatador de talento. Hoy también se va a hablar mucho aquí, que es una figura que me parece preciosa y que la Fundación Princesa de Girona creo que ha creado con mucho punch, ¿no? Con mucha gracia. Rescata a dos alumnos y los incorpora al laboratorio. Sí, muy jóvenes. Yo creo muchísimo en el concepto que explicaba ahora Antonio de mentor y de discípulo al mismo tiempo, ¿no? Y yo también podría decir con nombres y apellidos, no son tan famosos como los que ha mencionado Antonio, ¿no? Pero son igual de trascendentes en mi vida y en la de muchas otras personas, ¿no? El concepto este de maestro, el que yo me acordaba ahora, Antonio, cuando hablabas y claro, tus películas, todo el mundo las ha visto, ¿no? Pero yo realmente por lo que más me ha gustado de ti fue unas palabras que dijiste una vez hace unos años cuando decías, el que está aquí, por ejemplo, el que está aquí sentado hoy, no me pertenece a mí solo, sino que soy la suma de muchos otros que han contribuido a algunas partes de mi vida, ¿no? Y los que han ido añadiendo piezas de distintos colores, de distintas formas a un puzzle. Entonces decías, y soy el resultado de esos ojos que me ayudaron a mirar o de esas bocas que me dieron consejos sabios y de esas almas que me acompañaron, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Yo siendo muy, muy joven era muy estudioso. Era un niño en un pueblo de los Pirineos, en Sabiñánigo, en Huesca, y tuve la oportunidad de tener mentores que pensaron que podía progresar socialmente gracias al conocimiento. Y siendo muy joven, dije, bueno, voy a buscar el infinito, esa era mi idea. Tú y yo en aquel discurso decías, yo voy a intentar ser como esos seres mágicos que desafían al espacio y al tiempo, ¿no? Yo cerré los ojos, miré al infinito y pensé, me gustaría entender la vida y las enfermedades. Y entonces cogí un tren y fui a Zaragoza a empezar mis estudios universitarios y después a Madrid. Antonio también cogió un tren, si mal no recuerdo, y vio cómo se hacían pequeñas las figuras de tus padres desde la ventanilla. Es lo mismo que sentí yo, por eso son tantos paralelismos, ¿no? Y hoy, después de tantos años, después de 30 años de profesor en la Universidad de Oviedo, después de 10.000 estudiantes asturianos a los que he tutelado en alguna parte, creo que aquí habrá alguno, Javier a lo mejor, que ahora dirige aquí un laboratorio. Esa es la magia del momento, porque llega un instante en el que ya no sabes si estás enseñando o aprendiendo. Entonces se produce un equilibrio maravilloso, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el laboratorio pues estará David, que es un estudiante de 19 años, y estará al mismo tiempo José Mari, que fue mi primer estudiante hace 30 años cuando llegué a Oviedo y hoy es catedrático, ¿no? Uh-huh. Así se cierran los círculos de la vida y del aprendizaje. Ya ves, Antonio, cómo cuenta lo de la ventanilla del tren, quedarse pequeñito, ¿no? Y ir viendo desde... Mérito de Antonio, ¿eh? Es que es un humanista, además. El doctor López Otín es que, además, es un auténtico humanista. Le haces una pregunta científica y a veces te contesta con Saramago. Otra con Borges, ¿no? Es tremendo. Es que la ciencia no tiene... Lo mismo que cualquier actividad humana, lo mismo que las que hace la Fundación, lo mismo que las películas de Antonio, no tienen ninguna otra dimensión mayor que cuando adquiere una trascendencia social. Entonces es cuando es de verdad lo que uno hace. Antonio, ¿qué le dirías a una persona joven que, bueno, que está dentro de tu disciplina o incluso sin estarlo, ¿no? De los que tenemos aquí sentados ahora mismo, ¿qué consejo le darías? Es decir, ¿a ti en qué momento de la vida, desde que dejas a tus padres, coges el tren, te vas a Madrid, ¿qué consejo útil para ellos podrías compartir? Es muy difícil dar consejos, hay que ser muy sabio y yo no lo soy. Pero hay una palabra clave en todas las disciplinas de la vida, no solamente en el mundo artístico en el que yo me he desenvuelto. Me he dado cuenta de que funciona en todas las disciplinas profesionales y es el amor. El amor por lo que haces.
El amor, la pasión, la entrega. El amor por lo que haces, porque si amas profundamente lo que haces, todo lo demás, todos los sacrificios, las horas empleadas, la dedicación, todo lo que hemos hablado anteriormente, no cuesta trabajo. Es como enamorarse. Cuando te enamoras, nada cuesta trabajo. Pasa lo mismo con tu profesión. Lo que ocurre es que en nuestra generación, porque casi los tres somos de la misma cosecha, más o menos, en nuestra generación, sí, buena cosecha. Bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Más o menos todos los niños, adolescentes, jóvenes, sabíamos lo que podíamos, no lo que queríamos, lo que podíamos ser. Quiero decir, había un listado de posibles profesiones, oficios, que parecía que iban a durar por los siglos de los siglos, ¿no? Iban a ser eternos. Y sin embargo, ahora, estos jóvenes, los millennials, ¿no?, se encuentran, y me gustaría saber eso, cómo lo resolvéis, cómo creéis que lo deben resolver, que a lo mejor tienen una enorme formación, pero aún no saben a qué se van a dedicar. O sea, aún no se ha creado el trabajo en el cual ellos se van a ganar la vida. Eso les pasa a ellos por primera vez en la historia, ¿no? Y eso debe producir una enorme zozobra, mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que hay que mantenerse absolutamente alerta a las cosas que están sucediendo. Estamos viviendo un mundo que se mueve a una velocidad tremenda. No sabemos si es mejor o peor todavía, pero sí se ha ganado mucho en velocidad. Por lo tanto, hay que tener siempre los ojos y las orejas abiertas a escuchar, a ver qué es lo que está ocurriendo y dónde realmente tú encuentras ese encaje. Porque va a ser fundamental. Yo eso lo hablo mucho con mi hija, ¿no?, ahora, que está estudiando en la Universidad de Los Ángeles. Si se equivoca ahora, el precio lo va a pagar muchos años después. Tienen que, incluso en un momento determinado, hay un proyecto en los Estados Unidos que se llama Gallatin, que es muy interesante, donde los alumnos no tienen que elegir una especialidad cuando entran en la universidad, sino que durante 2 años estudian sin estar todavía dirigidos a un lugar específico. Durante esos 2 años están siendo aconsejados por los propios profesores y están viendo de alguna forma aquellas materias en las que ellos son más fuertes y tienen más potencial. Y a partir de ahí pueden elegir y eso va a provocar que no se equivoquen. Es muy importante, pero es verdad, están habiendo un montón de profesiones absolutamente nuevas que antes no existían. Y otras profesiones que están muriendo, desapareciendo, van a desaparecer, sí, ¿no? La digitalización, la robotización. Sí. Yo me imagino que en el campo de la investigación, que también controla a Carlos López Otín, debe haber un montón de caminos por explorar, ¿no?, desde el punto de vista profesional. Y fascinantes. ¿Por ejemplo? Todos ellos fascinantes. Por ejemplo, pues a mí me gustaría, y estamos educando, y algunos ya son, en el laboratorio, por ejemplo, reprogramadores celulares, consejeros genéticos, analistas de riesgos genómicos, editores de genomas, descifradores de genomas. Da miedo, ¿eh? O sea, y sobre sí, todo... Sí, sí, da miedo, pero es... No de dar miedo, tiene que... ¿Cómo va a dar miedo si nos claro, da la vida en ello? Claro, claro. No puede dar miedo. No digo los nombres. No, no, porque mi favorita... Yo quiero que usted sea mi consejero molecular. Sí. Sí, es que Antonio, lo hablábamos en la comida, Antonio tiene un montón de asesores, claro, él es famoso, importante, rico, bueno, y tiene muchos asesores. Sí, sí. Pero no se atreve a que le leamos el genoma. No se atreve a que le leamos el genoma por si acaso hay allí algunos secretos de esos que no nos queremos ni contar a nosotros mismos, como decía Dostoyevsky. ¿Tú sabes lo que me ha dicho hoy? ¿Me vas a permitir que diga sí, esto? Claro. Todo el mundo sabe aquí, creo, que sufrí un ataque al corazón y probablemente por un gran error. También aprovecho este momento para decirle a los jóvenes, no lo cometáis como yo lo he cometido durante tantos años, que fue fumar. Bueno, pero hoy me ha dicho que él podría, en uno de estos análisis, descubrir cuántos cigarrillos yo me he fumado en mi vida y de qué marcas. Eso mirando los genes. El genoma completo. El genoma de Antonio Banderas. Pero es que, claro, es que en el genoma está escrita nuestra vida, todo lo que está pasando. No solo la que heredamos, sino todos los cambios que hemos acumulado. Pero mi profesión favorita del futuro es, por un lado, ingeniero de sentidos y, por otro, cuidador de planetas. Y entre las dos, seguramente cubrimos todo lo que nos preocupa. La vida y el entorno... Que es un...
en el que se desarrolla la vida. Que es un ingeniero de sentidos. Bueno, no de caminos, ¿eh? No, no. O sea, que hay que oiga mal. Ingeniero de sentidos. Bueno, para mí un ingeniero de sentidos hará frente a una idea. Decir, bueno, ¿y se puede clonar un ser humano? Sí. ¿Para qué? Pregunto yo entonces a continuación, ¿no? ¿Para qué tiene sentido que crear un ser igual que nosotros mismos? Técnicamente, seguramente, en poco o ya es posible, ¿no? Incluso a lo mejor en algún lugar del mundo alguien ya lo ha hecho por divertimento o por curiosidad. Hombre, podríamos clonar a la selección española de fútbol que ganó el Mundial. No, pero probablemente no lo ganaría porque clonar significa reprogramar las células y para eso hay que borrar todas las marcas de la experiencia. Es la base de la reprogramación celular, borrar el pasado. Entonces quedamos genomas desnudos, sin emociones, sin recuerdos, sin nada. Por tanto, entonces, no merece la pena. Un ingeniero de sentidos sería ser alguien que sea capaz de dar sentido a moléculas que fríamente analizadas no son nada más que eso, molécula. Muy bellas, muy elegantes. La molécula más elegante que conozco, formas más elegantes que conozco en la vida, es la estructura del DNA. Es un abrazo helicoidal del que demuestra que la vida viene de la vida. Más que eso ya no se puede decir, ¿no? Es curioso que la terminología, seguro que Antonio también ha pensado como yo, toda la terminología que está usando también pertenece al mundo audiovisual, del cine, de la televisión. Claro. Programar, editar, perdónenme mi ignorancia, editar significa lo mismo que en el mundo audiovisual. Cambiar una letra de entre 3.000 millones, que es escrito el genoma, son cuatro tipos de letras distintas, A, una vocal, tres consonantes, C, G y T, repetidas, como diría Gerardo Diego, un largo verso interminable, 2 metros en cada célula. Lo que pasa es que lo apretamos tanto, lo encogemos tanto para que nos quepa, ¿no? Pero ahí están las instrucciones de lo que es cada una de nuestras vidas. Y sin duda editar es cambiar una letra por otra, pero no para mejorar o para hacernos de una u otra manera. Esos son banalidades, claro, para curar una enfermedad. Antonio Banderas ha estado muchísimo tiempo, de hecho sigue estando a caballo entre Estados Unidos y España, viviendo en Estados Unidos, que tienen una maravillosa costumbre, tendrá sus defectos como sociedad, pero hay un enorme, en fin, una enorme virtud y ventaja, que es el mérito, ¿no? Que es el mérito. El que se lo merece encuentra ese camino, ¿no? El talento es muy democrático, es una frase que tomo prestada del doctor López Otín, sí. Es verdad, todos tenemos algún talento, todos lo tenemos. Es el bien mejor repartido en el planeta. Algunos no lo creen, pero es el bien mejor repartido en el planeta. Quédense los jóvenes con esto. El bien mejor repartido del planeta. El a talento. Diferencia del dinero, que lo tienen cuatro, digamos, ¿no? El talento está bien repartido. Eso es. Bien. ¿Qué se hace, Antonio, con esas personas que no acaban de encontrar su camino y que creen que por más mérito que tengan, hay un momento en la vida en que bajan la cabeza, ¿no? En que creen, yo estoy muy preparado. He oído una entrevista hace un momento con uno de los premiados, con el Princesa de Girona, el año pasado, que decía, mis padres se desesperaban, me pagaron una carrera de ingeniería, ellos no pudieron estudiarlo, hicieron todo conmigo y veían que no encontraba trabajo, que no podía. ¿Qué mensaje le damos a esas personas en los 2 minutos que nos quedan? Sí. Un premio Nobel español, Camilo José Cela, dijo que siempre vencía la persistencia, ¿no? ¿La? La persistencia. Quien resiste gana, decía. Efectivamente. Así. El que resiste quien gana. Resiste gana. Y es así. Tú date cuenta, a mí se me usa como modelo, y yo he tenido éxitos y he tenido mis fracasos, ¿no? Y he tenido que levantarme y reponerme de ellos, tratar de aprender de alguna forma de lo que me ha pasado y comenzar a caminar de nuevo. Yo creo que el secreto está ahí. Yo no llego realmente a conquistar un gran éxito hasta que tenía aproximadamente 34, 35 años. Había tenido éxitos en España anteriormente, pero a nivel mundial no se produce hasta esa época. Yo llego realmente tarde a los Estados Unidos, llego ya con 31 años, sin hablar además el idioma. ¿Llegaste a Los Ángeles sin hablar inglés? Sin hablar inglés, o sea, sí. Hay que echarle coraje, ¿eh? Sí, y aprendías sobre todo los productores le echaron mucho coraje. y aprendías fonéticamente frases completas que repetías. Sí, yo me aprendía fonéticamente. Trabajé muy duro, muy fuerte en aquellos meses donde se produjo el rodaje de aquella película, muy fuerte, sudaba tinta china. Pero lo que te quiero decir es que yo viajo en ese viaje de tren hacia
hacia Madrid en el año 80 y no fue hasta el año 90 y muchos donde consigo ese éxito. O sea, y durante todo ese periodo de tiempo sí trabajaba, pero yo sobrevivía. O sea, mensaje, nadie se desespere, no. Persistan, sean constantes, sí. Tengo, ¿no? Sin duda. Tengo un ejemplo, un vale. ejemplo para eso muy japonés. Brevemente, porque queda muy poco, está mi queridísima hija Laura aquí y me dirá... Ten cuidado, no hables mucho. Voy a hacerle caso a Laurita. Le voy a decir, hay un bambú japonés, que se siembra y durante 7 meses no crece nada. Y dice, bueno, esto es desesperante, aquí no pasa nada, ¿no? Y luego, en 6 semanas crece 30 metros. 30 metros es la demostración de la perseverancia. Hay que ser perseverante. Qué chulo. Hay que tener paciencia, sí, sí. ¿No? Por una cosa, sobre todo, el talento es el bien mejor repartido en el planeta, pero el tiempo es lo más importante que tenemos, ¿no? Aquellos que tienen todo siguen buscando tiempo porque se les va de las manos. Los muy jóvenes tienen tiempo, mucho tiempo para pensar, para decidir qué es lo que quieren hacer y también muy importante para equivocarse. Antes, aparentemente, cualquiera que se equivocaba era intolerable, ¿no? Y teníamos que seguir un camino, el que fuera, el que nos trazaran o el que nos buscáramos. Equivocarse está muy bien, buscar alternativas, encontrar. Que nadie se desespere si no ha encontrado todavía su camino, ya lo encontrará. Hay muchos, la vida, diría Borges, es como un jardín de senderos que se bifurca, ¿no? Hay muchos senderos, escojamos uno u otro y encontraremos. Hay mucho tiempo, sobre todo para estos jóvenes, porque nosotros puede que cumplamos los pronósticos que por generación nos tocan, ¿no? Sí. Que son 80 y pico de años, sí. Más o menos. Bueno, un poco más si mejoramos la investigación. Pero ellos, atención, sí. Pueden vivir hasta los 120. El récord está en 122 años. La de cosas años, que pueden hacer... 5 meses y 14 días. O sea, que hasta ahí se puede llegar. Al dato. Mentalidad científica. Sí. O sea, que hay... Bueno, algún último mensaje que queráis dejar. Imaginaos que sois uno de esos jóvenes que está ahí sentado. Y ya con eso acabamos. Uy, 18 segundos nos quedan solamente. Sí, Antonio. Es casi un titular esto, señor Valderas. Sí. No, yo, más que un consejo, que ya hemos dado algunos, yo creo ese agradecimiento a esta fundación. Yo creo que este tipo de iniciativas realmente cumplen una función extraordinaria. Yo trato también, en mi pequeña manera, ¿no? Nosotros tenemos una fundación en Málaga que también trabajamos por la educación y proporcionamos becas de posgrado, llevamos a los alumnos a Estados Unidos y a Canadá. Creemos que es importante que vean otras realidades y que vuelvan a su país empapados de otras realidades y que puedan aplicar lo que hayan aprendido fuera en su país, ¿no? Nada, la felicitación a la Fundación, es lo que quería decir al final. Yo también muy contento de estar aquí hoy. El ejemplo que da la Fundación con estos premios es extraordinario. Decía Einstein que dar ejemplo no es una manera de influir sobre los demás, es la única manera, ¿no? Uh-huh. Y a los premiados de hoy, me gustaría dirigirme a ellos porque son los protagonistas fundamentales. Claro. Doy como ejemplo de todos los que hay, ¿no? Y les diría que es un gran día, maravilloso, tienen talentos, los han empleado, les han ayudado, los han dirigido, pero que no olviden nunca estas dos o tres cosas. La primera es que cada adversidad propia o ajena es siempre una lección de humanidad y por tanto se aprende muchísimo de eso, ¿no? Segundo, la curiosidad. La curiosidad es la fuente de todo, incluyendo de la longevidad, ¿no? Y en tercer lugar, tener la oportunidad de ejecutar algo que también es premiado hoy aquí, la solidaridad, ¿no? La solidaridad para mí es la fuente fundamental de felicidad. Nosotros la practicamos desde la ciencia, Antonio la practica desde el arte, pero yo, por ejemplo, veo en los premiados de hoy, Juan es artista y Héctor es ingeniero, pero se dedica a la salud y hace algoritmos que probablemente son de una belleza parecida a las de Juan, y Miriam hace unos pictogramas que seguramente contribuyen a mejorar de manera extraordinaria la vida de todos los niños autistas, ¿no? Y todos los premiados en general. ¿Quién me falta un premiado, ¿no? Sí, sí, pero te lo sabes todos. Bueno, se lo sabe todos. Héctor, Juan, Miriam y no sé quién. Damián, que con sus moléculas ha sido capaz de crear una empresa y con esta empresa uno puede mejorar, por ejemplo, los pacientes con melanoma. Esto es un conjunto de gente en la que no se distingue el arte, la ciencia, todo es una unidad. Cultura, conocimiento, solidaridad, felicidad. Y solo tenemos 14 días como máximo de felicidad plena, así que hay que aprovecharlos. 14 días, está bien. Gracias. Sería... Acabamos. Sería fantástico que alguno
o alguna de los premiados, estos jóvenes premiados hoy que reciben el Princesa de Girona, dentro de 25, 30, 35, 40 años, recibiera el Princesa de Asturias, ¿no? Sería como dar, ¿no? El círculo perfecto. Muchísima suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Doctor. No es la primera vez que pisan este escenario. Lo hicieron en su momento para recibir el premio Fundación Princesa de Girona. Pero mucho antes asumieron riesgos y fueron galardonados por su perseverancia y también lo hicieron día a día para impulsar sus proyectos.
Conocemos las experiencias de Héctor Colunga y Luz Reyo, Premio Fundación Princesa de Girona Social 2015 y 2016, y a Guadalupe Sabio y Alberto Enciso, Premio Fundación Princesa de Girona Investigación Científica 2012 y 2014. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Antes de hacer la entrega de los premios Princesa de Girona de este año, hay algo que nos gusta mucho hacer en la Fundación y que casi ya es una tradición, que es charlar con antiguos premiados. Y siempre que lo hacemos descubrimos que un premio es útil, no solamente para halagar la vanidad, que también está bien, no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, sino que es útil porque a partir del momento de recibir el premio, la vida de los premiados cambia bastante. Ellos son Alberto, Luz, Héctor y Guadalupe. Hablaremos con ellos en profundidad, bueno, 5 minutos con cada uno. Y les he pedido a cada uno de ellos que escribieran en esta pizarra lo que quisieran. Algo que para ellos sea importante, algo que de algún modo simbolice su trabajo o sus ilusiones, sus sueños, etc. Iremos repasando con cada uno de ellos estas ecuaciones en un caso, palabras en otro, números. Y vamos a empezar con Alberto Encino, que fue Premio Princesa de Girona en el 2014 de investigación científica y que ha puesto esta ecuación, la primera. Cuéntanos qué es. Toda la gente que hay aquí lo sabe perfectamente y lo entiende, pero para mí, que lo desconozco, ¿qué significa? Cuéntame, Alberto. Esto es lo que tú dices, es una ecuación. Lo que pasa es que no es una ecuación como las que resolvéis en el cole. Esto es una ecuación que nos dice cosas y que oculta secretos. Esta ecuación no es mía. Esta ecuación se llama ecuación de Euler porque la escribió Euler hace cerca de 300 años. Y nos dice cómo se mueve un fluido. El problema es que nos lo dice de manera complicada. ¿Entendemos cosas? Perdona, te voy a interrumpir por primera y última vez, pero es por tu bien, para decir algo que yo sé que tú no vas a decir por tu humildad. Pero este señor ha hecho con esta ecuación, que como muy bien él ha dicho, tiene 300 años, ha hecho un descubrimiento que llevaba 140 años pendiente. Yo no sé qué debe sentir un tipo joven como tú cuando un día dice: ¡wow! He descubierto algo de esta ecuación que llevaba 140 años, con la cantidad de gente inteligente y brillante que ha habido durante ese siglo y medio. ¿Qué sentiste? Y cuéntame en qué consiste tu descubrimiento. Bueno, la verdad es que no es una cosa que te pasa un día, porque fueron 7 años de trabajo. Pero o sea, no hay un eureka de ¡ahora, ha sido ahora el momento! Pero el día que finalmente pasa, la verdad es que es muy bonito. ¿Qué hiciste? Pues mira, lo que sucede aquí es que esto describe qué pasa con un fluido. Es decir, no penséis como una ecuación que tenéis en el colegio. Esto dice cómo se mueve un fluido. Nos dice cosas que entendemos. Por eso cuando simuláis un avión para meterlo en un túnel de viento, para construirlo, usáis esto y funciona. O cuando veis una película y ahí veis que un maremoto o similar, no ahogan a los actores. Utilizan estas cosas para simularlo. Así que funciona. El problema es que igual que entendemos esto, el comportamiento de un fluido es complicado, hay muchas cosas que no entendemos. En particular de la turbulencia, había una teoría en física, como tú decías, desde hacía 140 años y se actualizaba década a década, que decía que esa turbulencia tenía que estar relacionada con ciertas estructuras muy complicadas que se ocultan dentro de esta ecuación. Se creía que en matemáticas físicamente estaba aceptado, se creía que eso no se podía hacer, se consideraba que estaba más allá de lo que llegaban las matemáticas. Nosotros tuvimos la enorme suerte de que conseguimos demostrar esta cosa tras mucho trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues aparte de que confirmamos una cosa que pasa en física, damos nuevas alas a ese tipo de investigación. En particular, un año después de que nosotros hiciéramos el trabajo matemático en la Universidad de Chicago, consiguieron verlo en el laboratorio tal cual. Es decir, esto no es solamente una entelequia, esto es algo que sucede. Pero en realidad lo más importante es que conseguimos empujar la frontera de lo que se cree posible en matemáticas. Eso lo llamamos un cambio de paradigma y eso es lo que de verdad ha cambiado cosas. Por eso esto lo han estudiado al final en un montón de universidades punteras del mundo, han hecho grupos de trabajo para esto. Yo decía antes la importancia que tiene recibir un premio y los cambios que se producen en la vida de los premiados. En tu caso, según me comentabas,
tiene ese cambio que ver con tu actitud? Tú te definías un poco como un animal enloquecido que se dedica a hacer cosas, que un poco se mueve por impulso, y que el hecho de que creyeran en ti, de que confiasen en ti, de que esa confianza fuese pública, te ayudó a ir más allá, ¿no? A no cortarte y decir, pues venga, si creen en mí, yo también voy a creer en mí, ¿no? De algún modo. Es que sí, eso es una parte importante. Es que evidentemente cuando uno recibe un premio así, a cualquiera se le ocurre que un impulso brutal es la visibilidad que ganas o la oportunidad de aprender con gente de primerísimo nivel, de tu campo y de otros campos, que eso es tremendamente enriquecedor. Pero a mí lo que me gusta es esta parte de la confianza. Esto lo que quiere decir es que una institución de primer nivel ha confiado en mi trabajo. Cuando sacamos este resultado, en realidad, yo había tomado riesgos antes. Yo estudié física, soy doctor en física, trabajo en matemáticas. Un riesgo que no debes hacer, pero decidí hacerlo. En matemáticas escoges un área y trabajas en esa área. Yo escogí muchas y es un riesgo que no debes hacer, pero decidí hacerlo. Pero según pasaba el tiempo, empezaron a salir resultados muy buenos en varias de esas áreas. El mejor este, pero había otros muchos que eran de nivel muy alto. En ese momento, cuando ya has tenido tanta suerte, lo que se supone que tienes que hacer es asentarte y dedicarte a jugar con lo que sabes hacer, que es suficiente, e ir tocando para seguir, pues, digamos, en la línea donde estás cómodo. Pero el problema es que si recibes un premio como esto, eso es una responsabilidad. Dices, esto está bien, esto lo sé hacer, puedo sacar más cosas, pero esto está ya amortizado, esto ya me han dicho que creen en mí. Lo que me piden ahora es más. Y eso quiere decir que no puedes limitarte a hacer eso. Tienes que hacer eso y tienes que seguir abriendo cosas nuevas. Y ahora estás investigando las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. ¿Cómo se decide? Un día dicen, me voy a meter con las fórmulas de la relatividad general. Pues mira, la verdad es que sí, con la relatividad general, con mecánica cuántica, con movimiento de ondas, con una serie de cosas. Lo que pasa es que, igual que esto, es decir, suena broma lo de me voy a meter en relatividad por cambiar un poco. No es una broma. Esto de lo que va es que, por ejemplo, cuando quise expandir este tipo de cosas, pedí un proyecto para sacar, porque necesitaba gente. Pedí una lista de problemas en los que quería trabajar. Eso es una. Dije, quiero hacer esto y necesito dinero para eso. La evaluación fue extraordinariamente buena. Qué bien. De 11 personas la evaluación fue brutal, salvo una persona que tenía un pequeño reparo, que dijo, a ver, el proyecto está muy bien, hay que financiarlo, tiene resultados de primer nivel y estamos seguros de que hay que financiarlo porque va a sacar resultados de nivel muy, muy alto en la línea que ha estado mirando, como este par de problemas de no sé qué. Pero, sin embargo, el proyecto es una locura. No se puede hacer algo tan ambicioso porque hay cosas totalmente distintas como la ecuación de Allen-Kahn, este resultado de relatividad y la vorticidad que no le pueden salir porque es distinto. Ahora te voy a decir lo que pasa 3 años después de esto. Lo que pasa es que yo creía que el tío lo había clavado, pero lo que tenía que haber salido no me ha salido. Uno de ellos que tenía que haber salido creo que no va a salir nunca porque no sé hacerlo. Pero los que era irrazonable que saliera, el hecho es que me han salido. Y si no tomara riesgos, sí, a lo cual ayuda la Fundación Princesa de Girona, no estaríamos donde estamos. Otra cosa que te ha pasado desde que este premio te fue entregado, y aquí sí que no hay responsabilidad de los premiados, del jurado, es que has tenido 2 hijos. Eso sí es un efecto relativista. Mi tiempo se ha contraído. ¿Tu tiempo ahora es diferente al tiempo que tenías antes de ser padre? ¿Un niño de 2 años y una niña de 2 meses o al revés? Una niña de 2 años, un niño de dos meses. Y los dos muy divertidos. Madre mía, impresionante. Yo creo que merece un aplauso este chico, ¿no? Yo diría. Luz Reyo recibió el año pasado el premio Princesa de Girona en la categoría social por una cosa fantástica, por una aplicación tecnológica que ayuda a la dislexia. Ella es de las personas más entusiastas que he conocido en mi vida. Vive todo de una manera brutal, con una intensidad fuera de lo común. Antes de nada, ¿qué has puesto ahí? Sí. Detective U y un número.
Sí. Un monigote, ¿qué significa? Detective You es, bueno, es una herramienta que acabamos de lanzar después de 6 años de trabajo, de investigación, y estamos muy, muy emocionados. Y ese número, más de 63.000 niños, es el número de niños en el mundo hispánico que han podido acceder... Que han probado la aplicación. No esa, que han podido acceder y realizar el primer test de dislexia gratuito online para español. Cuando preparando eso te pregunté qué cosas te habían pasado a raíz de obtener el premio, me dijiste una cosa y nos estuvimos riendo muchísimo. Algo que en el fondo es muy serio, ¿no? Y que demuestra que las palabras son súper importantes y que una determinada palabra dicha por una determinada persona en un determinado momento puede hacer cambiar el mundo casi. Sí. El rey dijo la palabra dislexia en un discurso. Ese vídeo, según tus palabras, lo ha petado en Hispanoamérica. Lo ha petado. Cuéntame. Sí. No, cuéntamelo, porque es acojonante. Pues, a ver, hay algunos lugares en los que a lo mejor la dislexia no está tan reconocida, ¿no? O se desconoce más. Entonces, claro, las mamás, pues cuando van a los colegios y les dicen, mira, mi hijo tiene dislexia, pues a lo mejor dicen, eso no existe o te lo estás inventando, ¿no? Porque la dislexia es un trastorno oculto, ¿no? No se ve, ¿no? Creen no que es algo como mágico, ¿no? Claro, que no, tiene... no, dicen, no, tu hijo forma parte de ese 10% más lento y pista, y no es así, ¿no? Entonces lo que pasó es que, claro, pues el rey de España, al dar los premios, dijo, bueno, pues por la labor en la dislexia y tal, y una persona lo grabó, apareció en las redes y de repente mamás de todo Hispanoamérica escribiéndome, pues he ido al colegio con el vídeo del rey de España. He dicho, mi hijo es disléxico, mira. Gracias. Es cierto. Es Luz me decía esto. Que hay madres de Bolivia que iban con el vídeo y decían, mi hijo no es tonto, lo dice el rey de España. Claro, porque la idea que se tenía y que por desgracia se suele tener de la dislexia es que es algo no observable. No, claro. Que depende también de la opinión del experto que te lo mira, ¿no? Pero es algo observable físicamente en el cerebro. Sí, sí, la dislexia tiene un origen neurobiológico y es algo que se puede observar desde un punto de vista empírico. Y hay estadísticas que se han hecho en colegios en España y una en Murcia, otra en las Islas Canarias, que se sabe y sabemos que afecta alrededor de un 10% de la población. Esto va en serio. Pero pero no afecta a la inteligencia general. Pero ¿qué pasa? Que como la dislexia afecta a la lectura y la escritura y la manera en la que uno tiene que demostrar lo que sabe, en la se manera evalúa, en la que, sí. Exactamente, y en la manera en la que tú tienes que aprender, muchas veces tienes que escribir, como tengas ese canal un poquito estropeado, tengas dificultades en ese canal, pues claro, es muy, muy complicado. Ay, es importante que digas lo que me comentaste, que es brutal. Ese 10% de disléxicos coincide con ese 10% de niños en las clases que son los más trastos, que son los que llamamos varos, los que suspenden más. Demasiada casualidad. Es en el fondo, los niños que injustamente llamamos torpes, posiblemente, simplemente sean disléxicos y puedan desarrollar carreras brutales, como es tu propio caso, tú eres disléxica. Yo tengo dislexia, sí, y conozco a muchas personas brillantísimas, pero en todas las áreas con dislexia. Alucinarías, de verdad. Pero lamentablemente esa no es... Bueno, genial, ¿no? Pero lamentablemente hay muchos niños que se quedan por el camino. Y esa es la misión que tenemos en Change Dyslexia, que ningún niño que tenga dislexia se quede por el camino. O sea, que ningún niño del mundo se quede sin saber si tiene o no dislexia, porque como es un trastorno oculto y como los niños con dislexia, claro, tú cuando no sabes que tienes ese problema, entonces compensas de la mejor manera posible para pasar desapercibido en clase. Es muy difícil de detectar, es una dificultad oculta, ¿no? Y por eso habéis hecho esta aplicación que cualquiera puede descargarse, ¿no? Sí, os la podéis descargar. ¿Cómo se descarga eso? Pues nada, pues bueno, está disponible para tableta y para... Android y el otro, ¿no? Sí, y para... A ver, hay dos aplicaciones. Una que es un test de detección de riesgo y otra que es un apoyo a la terapia, ¿no? Entonces, la aplicación de detección está sola, la hemos evaluado con 10.000 niños con dislexia, ¿vale? Estamos hablando del estudio científico de dislexia más grande que se ha hecho en el mundo hispánico.
Y esa está para PC, para tableta y ahora mismo, gracias a patrocinio de Samsung, se llama Detective for Samsung. Vale. Y luego está Detective You, que es otra herramienta que tiene 35.000 ejercicios que se van personalizando en función de las debilidades y también las fortalezas del niño, que esto es fundamental, porque claro, las personas con dislexia tienen unas fortalezas al tener que compensar esa dificultad, claro, cognitivas que alucinarías, de memoria de trabajo, de memoria visual, de creatividad, y eso hay que potenciarlo para superar el resto de cosas. Y esa es una herramienta que hemos aunado todo el trabajo anterior por el que recibí el premio Princesa de Girona, porque esto no existía, y es lo que me pasó, como dice Alberto, ¿no? Que, el dinero que... lo destinaste a eso, me sí, dijiste totalmente. Que te has quedado sin un duro ya del sí, premio. No me quedo... Sí, es así. O sea, el dinero que pero bien genial, empleado, bien empleado. Además, la persona que, al equipo que lo estaba, que, porque ya habíamos empezado con una campaña de crowdfunding que salió bien, pero hacía falta más dinero, es una aplicación compleja, tiene, y les dije, oye, que esto ya está solucionado, ¿eh? Oye, un adulto puede también hacer ese test? Sí, lo hemos evaluado, es a partir de 7 años hasta 70 años. Vale. Claro, aquí a tope. Ya, o sea, claro, eso, no hay que dejar ningún disléxico. El 10% de toda la población, porque habéis hecho un mapa de dislexia en el mundo y es el 10% de toda la población. Es decir, que aquí el 10% de todas las personas que estamos aquí. Aquí hay 50 personas con dislexia. También. Sí, sí, sí. Pues que tomen nota del test, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, ya que fue bueno que el rey dijera dislexia, sí, podemos decirle, señor, que de vez en cuando en los discursos diga dislexia. Random. Aunque no venga a cuento, o sea, en el discurso de Navidad, diga, pero sin venir a cuento. Oye, Luz. Muchas gracias. Tienes gracias. Unas pegatinas, porque tengo esta pegatinas. Chica es una loca. Y tiene pegatinas y quiere distribuirlas entre todos ustedes, pero no lleva tantas. Pero reparte algunas, luego bueno, si quiere... son para poner en el móvil. Si no se pone en el móvil, son no vale. Son pegatinas para poner sí. en el móvil y quiere que todo el mundo tenga una pegatina en el móvil. Vale. Y tú también. Vale, dame una, que me la pondré en el móvil. Sí, y te doy más para que te las quedes, que tú... Sí. Es un personaje. Toma. Me das todas. A ver, podemos repartirlas. Las lanzamos al público. Puedo lanzarlas al público. Cojan. Pero ahí hay pegatinas. Uy, uy. Bueno, el tercer individuo, que se ve muy serio, pero no es serio, de hecho es el menos serio de todos, Héctor Colunga, fue premio Princesa de Girona en la categoría de social también, en el 2015. Uh-huh. Gracias al premio te pasaron cosas brutales, como que la entidad en la que tú dirigías dejó de ser entidad y ahora es una fundación. Sí. Cuéntanos. Gracias al premio, al montante económico que nos dan con el premio, pudimos convertir Mar de Niebla de ser una asociación a ser una fundación. Y como en el caso de Luz, al final ese dinero sirvió para que los proyectos sociales de la entidad pues cogieran más voladura, ¿no? Por decir de alguna Cuéntanos, manera. Cuéntanos qué es esa fundación que está en Gijón. Uh-huh. ¿Qué tareas desempeñáis? Mar de Niebla es una entidad como hay muchísimas entidades a lo largo de toda España, ¿no? Es una entidad comunitaria que lo que intenta es transformar su territorio, el entorno que le rodea, para generar oportunidades entre aquellas personas que tienen menos oportunidades, ¿no? Al final, yo puse la palabra utopía porque un poco lo que... Sí, perdona, que no te he preguntado, exacto. Utopía y el hashtag transformación social. Porque al final lo que intentamos es hacer realidad pequeñas utopías, ¿no?, que se dan en el día a día. Tenemos que reflexionar un poco que las realidades del presente eran utopías en un pasado, ¿no? Uh-huh. Y es súper importante ser un poco soñadores para lanzarnos a intentar conseguir cosas. Entonces, un poco lo que intentamos desde la entidad y desde muchas entidades, al final es que ante la realidad hay dos opciones, ¿no? Una es sentarse en el sofá, comer palomitas y ver la película, ¿no?, de la realidad y verlo pasar y decir qué mal está todo... Quejarse en Facebook... Exactamente, pues eso. O coger y decir, no, yo quiero dirigir una película. Yo quiero construir una película y quiero hacer que la realidad que me rodea sea totalmente distinta. Pues al final eso es lo que intentamos mucha gente en este país. El problema es que tenemos una realidad que muchas veces es muy oscura y no se ve. Y no nos fijamos, vamos caminando por la calle y no nos damos cuenta que hay gente en un barrio haciendo cosas, no nos damos cuenta que hay gente luchando, movimientos, personas. Y un premio como este lo que hace es que te da luz y te permite un poco poner de relieve todo eso, ¿no? Y esa fundación que tú diriges, que está ubicada en un antiguo economato, allí...
hacéis cosas fantásticas. A enseñar informática a personas mayores. Y una cosa que me sorprendió cuando me lo comentaste es que hay como una réplica dentro de ese economato, una réplica de un pisito, de un piso, y se enseña a la gente a vivir en un piso, a vivir solo. Cuénteme qué es esto que me pareció maravilloso. Sí, a ver, la entidad está en un antiguo economato, que era un economato de una fábrica que había llena en Asturias, de trabajadores y trabajadoras, y nosotros llevamos rehabilitándolo desde el año 2012. Entonces, vamos construyendo los espacios con la gente, o sea, yendo los fines de semana, poner ladrillo, poner pladur, ¿no? Pues en nuestro tiempo libre, pues intentamos generar espacios pues para la infancia, para la adolescencia, para la gente que está buscando empleo, para la gente que tiene realidades sociales fastidiadas. Y una de las cosas que hicimos este año fue hacer un pisito, pues para personas que realmente pues están en calle, por ejemplo, y no están acostumbradas a vivir en una vivienda, ¿no? Y de repente, cuando intentas hacer un proceso de inclusión, pocas veces pensamos que hay gente que hace años que no puede poner una lavadora. Sí. O que no se hace un plato de comida, ¿no?, en un fogón. Y estamos acostumbrados a dar comida a la gente, ¿no?, a comedores sociales y demás, y lo que realmente tenemos que conseguir es que la gente pueda vivir dignamente y por su propio modo de vida, ¿no? Entonces, hicimos el pisito, es un pisito que hacemos talleres para que la gente aprenda, pero también los peques van a merendar allí, a hacer deberes, los voluntarios y trabajadores comemos todos allí juntos. Bueno, al final el economato, el centro comunitario, es un reflejo de lo que es el barrio y el territorio. Mucha gente haciendo cosas, ¿no? Y tú, como director, haces las reuniones lógicas de los directores, pero también descargas camiones, según me comentaba, sí, lo que toque. Lo que toque. Absolutamente lo que toque. Claro, al final un día es lo que toque hacer, pero yo creo que es algo que nos distingue un poco a todas las personas que estamos en este ecosistema que son estos premios, ¿no? Que al final un día estás pues descargando camiones, al día siguiente estás reuniéndote con políticos, al día siguiente haciendo un proyecto. Al final toca hacer muchas cosas, ¿no? Y eso es súper importante, aprender y saber hacer muchas cosas y no creer que las cosas vienen solas, ¿no? Ahora que dices lo de los políticos, hay algunos políticos que van ahí a hacerse como la foto, a hacerse los enrollados, los guays, ¿no? Imagino que sí. A ver, al final aquí hay otro problema, y es que muchas veces los políticos no se dan cuenta que lo que estamos haciendo desde las entidades es algo que tendrían que estar haciendo desde las administraciones, ¿no? Porque la obligación de que los derechos se cumplan es de los políticos. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacemos, gente, cuando vemos que no se está dando respuesta a la realidad, es que nos levantamos y queremos hacer que esa realidad tenga respuesta. Y en vez de facilitar las cosas, lo que hacen es complicarlas muchas veces. Y luego, de vez en cuando, pues vienen, se hacen fotos, ¿no? Pero necesitamos una implicación real, ¿no?, en la sociedad, porque tienes la sensación de que muchas veces desconocen lo que está ocurriendo, ¿no?, en el día a día. Oye, a nivel personal también has tenido un cambio. Y también relacionado con la paternidad, ¿no? Sí, es que los premios Princesa Llorona fomentan la natalidad en este país. Sí. Se podía empezar a dar premios, ¿no? Para... Aquí, a cascoporro, ¿no? Premios a cascoporro. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Un aplauso. Guadalupe es otra persona interesantísima, como lo son los tres amigos con los que ya hemos charlado. Ella fue en el 2012, sí, ¿no?, cuando recibiste el premio Princesa de Girona de Investigación Científica. En la pizarra has dibujado un microscopio. Sí, y pone la palabra, es un microscopio, que es el logo de una asociación que IDEAM, que somos una asociación por ahora de unos cuantos científicos que lo que queremos es intentar llevar el método científico a la escuela. Intentar que los niños, además de aprender otro tipo de cultura, aprendan la cultura científica y sepan qué es la ciencia. Y diferenciar la ciencia de pseudociencias y... Sí. Homeociencias, sí, digamos, ¿no? Intentar que ellos tengan esa capacidad crítica para saber cuando algo que le están diciendo se ha probado o cuando algo que le están diciendo es vender humo. La línea de investigación que tú llevas tiene que ver con las enfermedades asociadas a la obesidad. Sí. Y hay una cosa brutal, y es una pastilla en la que estáis investigando, esto parece una broma pero es real, una pastilla que al tomártela aumenta tu temperatura corporal, quemas calorías y por tanto adelgazarías en el caso de que esta pastilla al final
la pudierais desarrollar. Sí, estamos ahora mismo en el principio. Lo que estamos intentando investigar es cómo controlar que la temperatura corporal aumente, haciendo que la grasa queme grasa. Es impresionante. Eso es, con ratones me parece que hay, sí. Habéis hecho algún experimento. En ratones funciona muy bien. Tenemos ratones que les quitamos una proteína y lo que hacen es que aumenta su temperatura corporal. ¿Y adelgaza? Y adelgaza. O sea, no engordan. Oye, pues te podrías forrar con eso porque sería... No, sería la solución a mucho. Yo estoy pensando en el cerebro de estos cuatro jóvenes... Y me fascina, imagino que a todos ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Que uno tiene como el deseo de querer conocer más a fondo estos cerebros. Si hubiera algún método para meterme dentro de vuestro... Acercaos un poco a mí, por favor. Pensarán que es una broma, pero... Poneos esto cada uno en el cerebro, porque voy a telefonear al cerebro de esta gente. Para ver cómo funciona el cerebro. Pues sentaos, podéis sentar así. Cerrad los ojos porque telefonear a un cerebro es una cosa que no se hace habitualmente. A ver cómo narices es el cerebro de... Os lo tomáis muy en serio, ¿eh? Voy a llamar a vuestro cerebro. Vamos a ver. Silencio, por favor. Línea ahí. Eso es buena señal. Vamos a ver... Cerebro de Alberto, de Luz, de Héctor y de Guadalupe. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles? Hola, buenas tardes. ¿Me pasa con el cerebro de alguno de ellos, por favor? Uy, ahora mismo están ocupados. Pero será un momentito, solamente... No, es imposible, de verdad. Están muy ocupados. ¿Que están pensando en ciencia, en sus proyectos, imagino, en estas cosas? No, que va. Están muy ocupados pensando en cómo narices obtener financiación para sus proyectos. Eso es lo que realmente necesitan, ¿eh? Ah, de acuerdo. Gracias, señora. Gracias. Nada, gracias. A usted, adiós. Oye, vuestro cerebro dice que cree. Hombre, aprovechad. Aquí hay gente. A ver, no creo que aquí haya gente que os pueda ayudar, pero seguro que alguien conoce a alguien que sí. Podéis pedir financiación sin presionarles. Oye, gracias a todos. Y una última reflexión. Yo, el año pasado. Dije que los premios Princesa de Girona son los premios Nobel de los jóvenes. Lo sigo manteniendo, pero hay una pequeña diferencia a favor de estos premios, y lo digo de verdad. Y es que aquí se premia, además del mérito, de la inteligencia, del esfuerzo y tal, algo que yo he detectado hablando durante 3 años con antiguos premiados. Puede parecer cursi, me da corte parecer cursi, pero me da igual. Y es la bondad. Es gente bondadosa. Lo cual demuestra que ser bondadoso e inteligente puede ir junto. Esa frase horrible de tan buenos que son tontos, debería ser cambiada por otra de tan buenos que son listos. Y yo creo que es bonito que la Fundación premie también esa bondad. Gracias. Y gracias a todos. Nos vamos por aquí. Chao. Muy bien. Cremava, no.
només paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no n'havíem tingut massa temps per aprendre. Despertaven al son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havien après antics comitians d'històries d'amor, somnis de poetes, no sabíem més, teníem. Ella quizá podés, ella quizá vol parar, la vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la, però sovint em fer-se fort. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no n'havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertaven el son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havien après antics comedians d'històries d'amor, somnis de poetes. Non sabíem més, teníem 15 anys. Auxiliadora, Auxiliadora Toledano, soprano lírica i premi Fundació Princesa de Girona Arts i Lletres 2013. Fantàstica. Acompanyada por el maestro Andreu Gallé, pianista, director musical i compositor. Muchísimas gracias. Gracias. Bé, ha arribat el moment més esperat d'aquest acte. És l'hora de conèixer qui són i com treballen els premiats d'aquest any. Aquí en teniu un tast. Preparados, grabando. Me dedico al arte, tengo la suerte de dedicarme a mi gran pasión. Me dedico tanto a enseñarlo como a practicarlo. Viajo mucho y estoy en constante movimiento, soy nómada. Soy Juan Zamora, artista nómada que investiga el origen de la creación con materiales primarios. O sea, llevo años trabajando en función del contexto en el que vivo. El generar proyectos específicos pues me ha llevado a moverme por lugares muy distintos. Para mí el arte es la base de la sociedad. O sea, yo creo que sin creatividad no se mueve nada. Y bueno, el arte por sí mismo ya es educación. O sea, pero creo que a la educación
le falta esa parte del arte. La verdad es que desde pequeño a mí me ha gustado siempre mucho aprender y entender cosas nuevas y obviamente he terminado como profesor de universidad e investigador. Lo que más feliz me hace de mi trabajo es ver cómo mis estudiantes de doctorado se incorporan de forma exitosa a la academia o a la vida industrial. Me llamo Héctor Gómez, soy ingeniero computacional y me dedico a desarrollar algoritmos para personalizar el diagnóstico de cáncer de próstata. Las mejores universidades del mundo tienen una rama de ingeniería que se llama ingeniería biomédica y eso ha servido un poco de enlace entre mi formación de ingeniero de caminos y las cosas en las que trabajo ahora. El cambio de irme a Estados Unidos cambia muchas cosas cuando cruzas el océano, pero mi día a día sigue siendo muy parecido. Esencialmente el trabajo es el mismo, dar clase, investigar, escribir propuestas, escribir artículos. La divergencia del flujo es igual a cero de acuerdo a la conservación de masa. La ciencia computacional trata de intentar predecir el comportamiento de un sistema. A nadie le sorprende, por ejemplo, que cuando un país en una guerra lanza un misil sepa dónde va a caer, porque se puede predecir, sabiendo la orientación con la que se lanza, la velocidad, etc. Se puede predecir el tiempo que va a hacer mañana. Y nosotros intentamos predecir cómo va a evolucionar una determinada patología en una determinada persona, incorporando mucha información sobre su anatomía, su fisiología y su estado actual. Por la velocidad es igual a la divergencia del tensor de tensiones. Soy una persona muy entusiasta y lo que más me apasiona es crear cosas que están en mi mente y llevarlas a la realidad de una forma tangible. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza básicamente por dificultades en la comunicación social y una serie de intereses restringidos, pues es una forma diferente de procesar la información en el cerebro. Soy Miriam Reyes y he fundado Aprendices Visuales porque creo que podemos diseñar un mundo preparado para los niños con autismo. ¡Ya vengo con la cámara! ¡Mira qué guay! ¿Qué creéis que puede haber aquí? ¡Un cuento! ¡El cuento del oledor explorador! Mi carrera como arquitecta pues iba muy bien. A mí la arquitectura me sigue apasionando. Y sí que llegó un momento en que simplemente cambié el diseño de edificios por el diseño de herramientas para los niños con autismo. ¿Cómo estaban? ¡Contento! ¡Contento! Ellos necesitan mucho apoyo visual. A través de los pictogramas, pues accede a lo que es la imagen, la expresión, el sentimiento. Como madre de Alberto, yo veo que les facilita mucho la tarea a la hora de comprender ciertas situaciones, a la hora de explicarle comportamientos. Él, por ejemplo, no, al principio no sabía decir sí ni no. Llegué a casa y dije a mi mujer, mira, lo voy a dejar todo, voy a dejar mi beca, lo voy a dejar todo, y me das 6 meses para intentarlo. Única condición que me puso, pues llevamos 15 años dando vueltas. Volvemos a Valencia, cerquita de nuestros padres, que nos den un plato de lentejas si esto no funciona. Soy Damián Tormo, partner de Columbus Venture Partners, y lo que hacemos es crear e invertir en empresas altamente innovadoras en el sector de la salud y de la biotecnología. Científico, pero ya no hago ciencia, pero veo ciencia diariamente. Emprendedor, porque monto proyectos, pero no los estoy llevando todos al mismo tiempo. Inversor, porque invierto en ellos. A lo mejor sería científico, emprendedor, inversor. Y un proyecto que estaba terminando durante mi doctorado en Alemania, después en Estados Unidos y después aquí en España, y era un tratamiento oncológico que yo veía que funcionaba muy bien. Ese descubrimiento se publicó en una de las mejores revistas, hubo mucho reconocimiento, no me creaba la ilusión que yo pensaba que me iba a crear, y ahí es donde lo vi claro, que si no intentaba sacar esto y que llegara a los pacientes, no tenía mucho sentido todo lo que había hecho. ¿Y siempre supisteis a qué os queríais dedicar, por ejemplo? Va surgiendo, ¿no? Es como vas eligiendo pequeñas, o sea, a partir de pequeñas decisiones te ves de repente. Es mi pasión, yo la hago, pero si de repente viene la otra pasión, no me da miedo a cambiarlo. Fui arquitecta y fui la mejor arquitecta, y antes de terminar la universidad ya estaba trabajando en Suiza.
ahora voy a ser emprendedora social. Y después tienen sus conexiones y tienen unos valores de fondo que siempre están. Y mi pasión, que es crear cosas, ¿no? Y dejar como algo en el mundo. Creo, nunca me he considerado una persona vocacional. Y creo que sería feliz haciendo prácticamente cualquier trabajo. Lo que sí que me gusta es... Soy incapaz de hacer una cosa sin poner todo mi interés en hacerla lo mejor posible, sea lo que sea. Y al final la pasión de detrás ni es económica ni es nada, es casi un reto, ¿no?, personal de hacerlo. De... O moverse por curiosidad, ¿no? So I was working in a bank in London and it just felt to me like, you know, there was such need in the world and I saw it when I traveled for my work that actually if I could do something outside of banking that would make a real difference, that was where I wanted to take my life. Teach a Man to Fish is a UK-based non-profit organisation whose mission is to help young people in developing countries to gain the skills needed to succeed in work and in life. So Teach a Man to Fish works in 6 countries around the world. We work in Uganda, Rwanda, South Africa, Honduras, Guatemala, Nicaragua. And we're very decentralized. We have local teams, we're using local people. Yo creo que el diálogo con los demás es fundamental. O sea, yo necesito viajar, hablar con gente y en función de las personas que me encuentro, cambia mi trabajo. Yo dependo absolutamente de las personas que me cruzan mi camino. Y de hecho, yo, por ejemplo, no tengo casa. Cuando comentas también que tienes tu casa en Valencia, a mí casi me sale una lagrimilla, porque digo, yo no tengo casa donde volver. Pues estamos aquí en el estudio circunstancial que tengo en Madrid, una típica corrala madrileña, un espacio de tranquilidad en el que coger fuerzas, ¿no?, para el siguiente viaje. Pues hace. Juan hace sus cosas, viaja, le salen proyectos, pero... Que también es lo bonito, ¿no? El arte tiene esa cosa que no puedes agarrar. No sabes muy bien a qué... Sí, te dedicas a la poesía visual, a la creación, pero... Bueno, la gente está feliz, los que me quieren están felices de que me dedique a lo que me gusta hacer, ¿no? Y que me vaya bien. Pero que no es una cosa tangible como pueda ser... Hola, soy médico, ¿no? Hola, soy... Somos personas que nos preguntamos muchas cosas. Nos preguntamos absolutamente todo. Yo creo que una persona que no fracasa es que no está intentando cosas suficientemente complicadas. Entonces, para mí una persona que no fracasa nunca es un síntoma de que no se está poniendo a prueba realmente. I am an entrepreneur. I am a confident leader. We work with international organizations, we work with local governments, we work with church organizations, we work with companies. We are changing job seekers to job creators. We are building ambassadors of entrepreneurship. My students are entrepreneurs. We are empowering learners. I'm preparing my students for a successful future. So our biggest program is the School Enterprise Challenge. And this is an awards program which any school anywhere in the world can participate in. Participating in school business equipped me with skills to start up my business and providing for my family. Our future is now on hands. We are entrepreneurs. Tenemos un salario emocional muy grande porque cada día hay personas que nos mandan un email, que nos agradecen nuestro trabajo, familias que nos cuentan que su hijo ha aprendido a lavarse las manos solos con nuestro cuento. ¿Quién no se motiva por un proyecto que a lo mejor puede estar dando una solución a pacientes oncológicos? Realmente en España tenemos la gran suerte de tener grandes investigadores a nivel mundial y ciencia muy, muy buena. Y luego, bueno, lo bonito del arte también es que en el momento de creación tiene ese punto mágico. Our vision is a world where every young person is able to get an education at school, giving them the skills to succeed in work and in life.
los premios Fundación Princesa de Girona 2017, dotados con 10.000 euros y una reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz, reconoce la trayectoria de jóvenes entre 16 a 35 años, así como una entidad internacional que trabaje por los jóvenes y que este año sea reconocido por primera vez a una organización de la Unión Europea. Solicitamos a sus majestades los reyes que suban al escenario para la entrega de galardones. Els acompanyen el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, l'excel·lentíssima senyora Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la ilustrísima Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, y el presidente de la Fundación Princesa de Girona, el señor Francisco Belil. Ahora sí, el Premio Fundación Princesa de Girona, Arts y Letras, es para Juan Zamora González. Fundación Princesa de Girona, empresa a Damià Tormo Carulla. Premi Fundació Princesa de Girona Investigació Científica a Héctor Gómez Díaz. Premio Fundación Princesa de Girona Social a Miriam Reyes Oliva. The 2017 Princess of Girona Foundation International Award to Teach a Man to Fish. Recull el premi el senyor Nicolás Kafka, CEO i fundador de Teach a Man to Fish, i la senyora Sediwilka Morilla Valiente, estudiant i emprenedora social de Paraguai, una de les 50.000 beneficiàries de l'entitat. Muchas gracias, majestades, autoridades. Habla en nombre de todos los premiados Miriam Reyes. Majestades, miembros de la Fundación Princesa de Girona, autoridades, amigos y amigas, tengo el honor de deciros
En nombre de todos los premiados, gracias. Gracias por estar hoy aquí, por compartir este momento tan bonito en nuestras vidas. Gracias por sumaros a nuestros sueños. Sueños en un mundo, el de hoy, que tiene algo mágico. Cualquier persona puede iniciar un proyecto en un lugar del mundo y llegar a impactar a muchas personas en lugares lejanos. Escuchamos a menudo que el futuro está en manos de los jóvenes y nos gustaría añadir que lo que está en manos de todos nosotros es el presente. Un momento de la historia tan maravilloso como frágil, tan inspirador como delicado. Un momento de la historia en el que resolver un problema en un pequeño rincón del mundo puede ser la solución global a ese problema. Un momento de la historia en que las empresas ya no tienen que decidir entre tener beneficios o ayudar a la sociedad, porque pueden hacer ambas a un tiempo. Un momento de la historia en el que cualquier persona normal puede decidir hacer cosas extraordinarias. Hoy vivimos en un mundo donde Héctor está liderando la medicina predictiva, donde un algoritmo puede mejorar la salud de todos nosotros y donde Juan nos conecta a través del arte con la esencia del ser humano, con nuestros orígenes como ciudadanos del mundo. Un mundo en el que Damián, a través de sus proyectos empresariales, hace realidad el sueño de que el conocimiento tenga un gran impacto social. Un mundo donde los niños con autismo pueden tener las herramientas que necesitan para desarrollar al máximo su potencial. A world where teach a man to fish is not only teaching many youth how to fish, but to create and design their own fishing tools. Un món, amics i amigues, que necessita moltes més persones fent petites accions extraordinàries. Me gustaría contarles las palabras que me dijo hace unos meses Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz junto a Malala. Él ha conseguido hasta ahora sacar a más de 83.000 niños indios de la esclavitud infantil. Le pregunté cómo había hecho para ayudar a tantísimos niños. Su respuesta fue simple: uno a uno. Solo pensando, me dijo, que cada niño, cada niña, era mi hijo, mi sobrino o mi hermano. Uno a uno. Así seguiremos nuestro trabajo. Y seguiremos gracias al apoyo de nuestras familias, que nos enseñaron a caminar paso a paso, creando un camino más justo para todos. A nuestras parejas, que nos acompañan en el recorrido de un camino que ya es nuestro. Gracias a nuestros equipos, que nos ayudan multiplicando nuestro impacto para que podamos llegar cada vez a más personas. Y a nuestros amigos, que nos recuerdan quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Seguiremos, también, gracias al impulso que nos dona la Fundación Princesa de Girona, otorgándonos aquest premi. Nos sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento, pero sobre todo nos sentimos orgullosos de poder dedicar nuestro proyecto profesional a poner nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Amigos y amigas, os invito hoy a mejorar la vida de una persona más. Si no sabéis cómo hacerlo, preguntad a cualquier miembro de esta familia de premiados a la que nosotros cinco nos unimos hoy. Estamos todos empeñados en crear, junto a vosotros, ese mundo en el que todos los niños y adultos tengan las mismas oportunidades. Y tal vez diréis que somos unos soñadores, pero no somos los únicos, como ya cantaba John Lennon. Cuando soñamos solos, es solo un sueño. Cuando soñamos juntos, es el comienzo de la realidad. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Moltes gràcies i felicitats als guardonats. Solicitamos ahora a Su Majestad el Rey que proceda a la clausura del acto. Buenas tardes, buena tarde, good afternoon. Molt honorable president de la Generalitat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, delegado del Gobierno en Cataluña, alcaldesa de Girona, presidente y miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona, queridos premiados, miembros del jurado, ponentes, señoras y señores. Sé que no es una manera molt ortodoxa de començar, però abans de res vull felicitar el Girona pel seu ascens. El seu ascens a primera divisió. I ara sí, si me permeten, volia dir que la reina i jo tornem a Girona, com sempre, feliços per participar en aquesta cita anual, que va sumant anys i que es centra en compartir amb joves d'arreu d'Espanya les seves maneres de pensar i de fer els seus projectes i les seves trajectòries. I també les seves il·lusions, que s'uneixen avui amb els èxits concrets assolits per altres joves a qui volem fer un reconeixement en aquesta cerimònia de lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona 2017. Ja fa 8 anys que Girona va veure néixer la nostra fundació i d'aleshores ençà molts joves hi han trobat un punt de suport per les seves inquietuds. Des del novembre passat, a més, disposen d'un nou espai situat al centre d'aquesta ciutat meravellosa que des del dia de la inauguració ha estat obert a nombroses activitats organitzades pels mateixos joves, vinguts a vegades de diversos indrets del món. La Fundació també ha contribuït a fer que els joves del nostre país puguin tenir tots els mateixos oportunitats, sigui quin sigui el seu punt de partida. En aquest afany s'ha centrat precisament des del 2012 el programa Apadrinant el Talent, gràcies al qual més de 500 joves amb formació superior han pogut accedir a un directiu o un professional d'una de les empreses del patronat perquè els ajudes com a mentor a fer el pas al mercat laboral. Més del 50% d'aquestes joves que estaven aturats o subocupats han aconseguit una feina ajustada a la seva qualificació. I amb l'objectiu d'arribar encara a més joves i de millorar-ne l'ocupabilitat, la Fundació fa un salt important i representa demà el programa Rescatadors del Talent. En un diàleg sense precedents entre els joves amb formació superior que es volen incorporar al mercat laboral i les empreses que són conscients que el talent és cada vegada més el seu valor principal. El programa incorpora la mobilitat laboral entre comunitats autònomes i la formació per part de les mateixes empreses com les claus
per aconseguir que aquestes joves ocupin els llocs de treball que els pertoquen. Com cada any, mentors, responsables de recursos humans i joves a la recerca de feina es reuniran demà en aquest mateix auditori per tal de conèixer a fons tot el que els ofereix el nou programa i per compartir inquietuds amb els professionals de tantes empreses compromeses amb el futur dels joves. A tots ells, gràcies per respondre amb entusiasme i generositat a la crida de la Fundació Princesa de Girona. Deia la Míriam que els joves són el present, no només el futur. Des del 2012, la Fundació treballa així mateix perquè, quan els infants d'avui arribin al moment d'emprendre la seva vida professional, sigui quina sigui, tinguin totes les capacitats que necessiten per gestionar moments probablement incerts, però també reptes apassionants. Educar el talent emprenedor, un programa centrat en la formació de docents des de la primària fins al final de l'educació obligatòria, ens ha permès fins al dia d'avui incidir directament en 1.700 professors i desenvolupar als seus centres educatius gairebé 300 projectes amb més de 12.000 infants. Dono les gràcies a tots els docents que heu confiat en la Fundació per formar-vos i contribuir així a convertir el vostre centre educatiu en una escola emprenedora. En aquest mateix auditori, demà, celebrarem també la quarta jornada estatal, en la qual, a més de conèixer els projectes que s'han desenvolupat enguany, tindrem l'oportunitat d'escoltar experiències d'Espanya i d'altres països. Gràcies a tots els que heu vingut a Girona per compartir-les amb nosaltres. Agraïm també a Mark Stevenson l'oportunitat d'acomanar-nos, espero, a tots el seu conegut optimisme. Queridos amigos, no cabe duda de que la vocación de servir a la juventud la impulsamos cada año junto a nuestros premiados, cuyo talento viaja y aprende en diversos entornos junto a otros jóvenes de todo el mundo. Permitidme, así pues, que me refiera a ellos. Juan Zamora, Premio de las Artes y las Letras de este año, nació en Madrid. Basta con repasar su trayectoria personal y artística para comprobar que sus obras se inspiran y surgen en lugares tan distantes como Nueva York, Johannesburgo, Medellín o Roma. El jurado del premio decidió por unanimidad premiar la trayectoria de Juan Zamora por su apuesta estética, que tiene en la intervención social uno de sus valores más estimables. El jurado destacó también la polifonía de significados que Juan ha conseguido crear con materiales primarios, exponiendo su obra también a lo largo y ancho del mundo, desde Malabo a Pekín o Bogotá. También Damià Tormo, premio de empresa, nació en Valencia, realizó su formación universitaria en alguna de las mejores instituciones de España, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, en lenguas y culturas académicas diferentes. Todas las iniciativas empresariales de Damià han tenido y siguen teniendo una vocación internacional. El jurado quiso distinguirle justamente por haber sabido combinar una brillante y sólida trayectoria científica con la de emprendedor e inversor, capaz de conectar en España el mundo de la investigación con la iniciativa empresarial de éxito
que se ha traducido en la creación de diferentes compañías biotecnológicas. A Héctor Gómez corresponde el Premio de Investigación Científica. Héctor ha dedicado gran parte de su carrera a la ingeniería computacional, en particular a su utilización en el campo de la medicina en Galicia y en Indiana. Un ejemplo de sus logros es el proyecto MUSIC, que utiliza ecuaciones muy complejas con gran cantidad de datos y simulación por ordenador a gran escala para predecir el crecimiento del cáncer de próstata, siguiendo una nueva tendencia mundial conocida como medicina predictiva. Por todo ello, el jurado quiso reconocer su aportación al desarrollo de modelos matemáticos y algoritmos para la simulación numérica en ingeniería computacional, así como de aplicaciones para la predicción del crecimiento del cáncer de próstata, pero de forma personalizada. Poco tiempo después de que Miriam Reyes, premio social, regresara de Suiza para realizar en España su proyecto de fin de carrera de arquitectura, decidió fundar Aprendices Visuales, una pequeña, solo de momento, ONG con una gran misión: que los niños con autismo tuvieran a su alcance las herramientas para desarrollar al máximo su potencial. Miriam es el perfecto ejemplo de que a veces un sencillo gesto puede desembocar en un gran proyecto. Estoy convencido de que nuestra premiada no podía imaginarse que cuando hace unos años compartió en un blog un cuento dirigido a un familiar con autismo, esa pequeña acción cambiaría su vida y la de muchos niños autistas y sus familias por todo el mundo. Ella misma, recién llegada de Brasil, lo ha explicado en sus emocionantes palabras hace un momento. El jurado quiso distinguir la trayectoria personal de Miriam por estar enfocada a la solidaridad y al impacto social, buscando la igualdad de oportunidades y la búsqueda de soluciones en un ámbito tan complejo como es el autismo. In addition to the individual awards, our foundation also presents an award to organizations working for young people. For the first time, this category has opened up to include the whole of Europe. And in this first edition, the jury for the 2017 Princess of Girona International Organization Award chose to recognize the work of Teach a Man to Fish, an international charity organization founded in London in 2006, whose main aim is to carry out actions that have a long-term impact against poverty by supporting educational projects in less developed countries. The organization works with local partners and schools to provide tools that allow them to teach young people in these countries the basic, practical, and business skills, and to generate income that will enable these and future projects to become established. The jury selected Teach a Man to Fish for its capacity to create an innovative and scalable educational project capable of breaking the cycle of poverty by fostering entrepreneurship and the personal autonomy of young people of different ages in educational centers in the developing world. No es fácil medir el impacto de que las trayectorias de nuestros premiados pueden tener en todos nosotros. Y sin embargo, año tras año, por estas mismas fechas, podemos pulsar de primera mano en Girona la admiración y la inspiración que siempre despiertan en todos nosotros las historias de superación, el mérito personal, el talento indiscutible y la generosidad que han mostrado a lo largo del tiempo nuestros premiados. Agradezco el trabajo de los diferentes jurados y del Consejo Asesor porque con su generosa colaboración garantizan el éxito y la calidad no solo de nuestros premios, sino también de muchas iniciativas que desarrollamos. Como también os agradecemos a todos los que habéis presentado candidaturas a nuestros premios.
Solo os pido que no desistáis, que sigáis proponiendo y promocionando candidatos. Finalmente, quiero dar las gracias en nombre de los que formamos la Fundación a todos los que esta tarde habéis puesto vuestro talento a nuestra disposición para que pudiéramos, efectivamente, celebrar la actitud, la energía y la ilusión que los jóvenes españoles y de todo el mundo están poniendo en su empeño por construir un mundo mejor. Gracias a Antonio Banderas y a Carlos López Otín por descubrirnos, con ayuda de Julia Otero, algunas de las claves de sus éxitos. Y gracias por vuestra generosidad al venir hoy aquí. A Juan Carlos Ortega, que un año más ha sabido arrancarnos unas cuantas sonrisas, mientras Guadalupe, Luz, Héctor y Alberto compartían con nosotros tantas cosas que han pasado en su vida desde que les vimos en este mismo escenario recogiendo su premio. Gracias, Auxiliadora, por el regalo de tu voz una vez más. Y a Ángel Yasser y Lucía González, gracias también por llevarnos con paso firme hasta este momento. Queridos amigos, hace un momento os hablaba de la necesidad de que nuestros jóvenes cuenten con las capacidades necesarias para gestionar momentos inciertos cuando llegue la ocasión de que se integren en la vida laboral. Gran parte de esa incertidumbre procede de una cuestión que ya está en la agenda pública y que está generando un importante debate en los centros de investigación y en las empresas y que no nos debe ser ajena. Me refiero al impacto de la inteligencia artificial en el empleo, especialmente en el de los jóvenes y su relación con la educación. Efectivamente, se puede tener alguna incertidumbre sobre la velocidad del desarrollo de estas tecnologías a corto plazo, pero pocos dudan de la necesidad de prepararnos a medio plazo para una transición profunda debido a su alcance. Una transición que contemple desde una clara base ética aspectos fundamentales como el marco educativo y la legislación laboral, y que demandará liderazgo político y un importante grado de consenso. Es un hecho insoslayable que esas nuevas tecnologías, los robots y los algoritmos, para entendernos, están obligando a redefinir industrias y servicios tradicionales, generando nuevos sectores y perfiles profesionales al tiempo que inevitablemente relegando a otros. El mundo que viene necesitará profesionales formados en diferentes disciplinas científicas y en otros muchos perfiles técnicos capaces de imaginar, diseñar, controlar y operar esas tecnologías. Pero más allá, las humanidades también están llamadas a ocupar un lugar muy relevante. La filosofía, la ética, la psicología, la sociología, el derecho, nos ayudarán a fijar las reglas de convivencia y los límites del mundo robótico. De entre los saberes más humanísticos, destaco la urgencia y la necesidad de recurrir a las ciencias de la educación, porque es difícil que ningún robot ni algoritmo sea capaz de educarnos en nuestra esencia más humana e insustituible, en la autonomía, en el liderazgo, en la comprensión profunda de las emociones, la responsabilidad personal y social, la capacidad de reflexión o la proactividad. Decía Carlos López Otín que un empleo futuro será el gestor o el ingeniero de sentimientos. Por ahí va la cosa. También el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, la persuasión, la empatía, la flexibilidad, el aprendizaje continuo, son algunas de las habilidades que en el futuro podrían llegar a ser el principal núcleo de la educación. No es la primera vez que me habéis escuchado afirmar, y muchos expertos lo señalan insistentemente, que la educación es la prioridad más importante de todas las que tenemos para las próximas décadas. Y muchos profesores que colaboran con la Fundación han afirmado
que necesitan, como el resto de las profesiones, nuevas herramientas tecnológicas y nuevas reglas y estrategias no tecnológicas para abordar el profundo cambio educativo que exige la sociedad del conocimiento. Solo podremos tomar buenas decisiones sobre el futuro del empleo y del empleo de los jóvenes, sobre todo, si conocemos los hechos, las alternativas y sus consecuencias. Solo podremos garantizar una economía y una sociedad digital integradoras e inclusivas si aseguramos la formación y la capacitación de la ciudadanía y de las empresas. Solo podremos liderar un futuro donde las máquinas sustituirán la mano de obra en determinadas tareas si educamos a nuestros hijos en sus talentos y habilidades más humanas. Educación, tecnología, empleo son conceptos que se entrelazan entre sí. La tecnología es la solución a muchos de nuestros problemas, pero debe ser, sobre todo, una herramienta al servicio de los demás. Estimats amics, des de l'any 2009, gràcies a l'esforç i l'empenta de moltes persones i entitats de la ciutat i les comarques gironines, la nostra estimada fundació s'ha anat consolidant progressivament. Any rere any, avançant amb prudència però alhora amb determinació. Ho ha fet en els seus projectes, procurant adaptar les seves activitats als desitjos, les preocupacions i les inquietuds dels joves, buscant la màxima utilitat per a la seva vida professional. Ho ha fet ampliant el seu àmbit d'acció territorial, ja que el Premi Entitat s'ha obert a la resta dels països de la Unió Europea i en la convocatòria del 2018 també s'obrirà a la categoria d'arts i letres. I ho ha fet igualment en la base associativa. Durant els dos darrers anys s'han produït 30 noves incorporacions al patronat, que ja suma 88 membres. Una dada que posa de manifest, sense cap dubte, el compromís ferm i sincer de la Fundació amb els seus projectes i amb aquesta terra, amb Girona, amb Catalunya. I aquest compromís vol dir creure en aquesta terra i estimar-la. L'any que ve, quan ens tornem a reunir per reconèixer els mèrits dels nostres nous premiats, tindrem una vegada més l'oportunitat de reafirmar el nostre compromís amb els valors que han engrandit Catalunya, que han estat la base del seu progrés i, per tant, del progrés de tota Espanya. Moltes gràcies, muchas gracias, thank you very much, y nuevamente felicidades a nuestros premiados. Sois, siempre lo habéis sido y siempre lo seréis, fuente de inspiración. Y gracias a todas las autoridades que nos acompañan y a todos los que han estado con nosotros esta noche. Gracias por vuestra compañía, gracias por vuestro apoyo. Molt bona nit a tothom. Moltes gràcies. Fins aquí aquest acte. A partir d'ara mateix queda oberta la convocatòria dels Premis Fundació Princesa de Girona 2018. Trobareu les bases al web de la Fundació. En aquesta mateixa web
També hi podreu trobar a partir d'ara tots els vídeos íntegres, les imatges i el resum de tot el que s'ha dit avui aquí. Si us plau, compartiu el que més us hagi agradat a les xarxes socials. Mañana viernes os esperamos en este mismo auditorio en la cuarta jornada de Educar el Talento Emprendedor y en el encuentro Rescatadores de Talento. No us ho perdeu perquè valdrà molt la pena. Sereu tots molt benvinguts. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Bona nit. Punt i final a aquesta gala d'entrega dels Premis Princesa de Girona, una gala que ens ha ensenyat vides interessants, exemplars, i també ha deixat missatges inspiradors. N'hi ha hagut molts. Si ens hem de quedar amb un, doncs podem triar el del bioquímic Carlos López Otín, que ha dit que el talent és el bé més repartit del planeta, una frase que lliga molt bé amb l'objectiu de la Fundació Princesa de Girona, que és precisament promoure el talent entre els joves. Acaba la gala que ha tancat el rei d'Espanya, Felip VI, ha fet un discurs centrat en l'educació i en els reptes de futur dels joves, ha obviat la part política, ahir ja en va parlar al Congrés. Acaba la gala, ara els premiats i les autoritats tornaran a passar a desfilar per aquest hall per fer-se la foto de família i després vindrà una copeta de cava per celebrar aquest final de curs amb molts dels assistents a aquesta cerimònia, que són joves que participen en els programes que impulsa la Fundació. Escoltàvem a Àngel Llàcer, l'agenda no acaba, demà continua, perquè hi ha la quarta trobada de Com educar el talent emprenedor i també la primera trobada del programa Rescatadors de Talent, un programa que el que vol és ajudar els joves d'entre 20 i 30 anys a trobar la seva primera feina i per això fan uns itineraris personalitzats, amb formació, amb borsa de treball, vaja, tot el necessari per guiar aquests joves perquè trobin feina, unes jornades a les que hi assistiran els reis d'Espanya. Estem veient aquesta fotografia de família, dels premiats i de les autoritats i amb aquesta imatge nosaltres posem també el punt i final a aquesta retransmissió i ens acomiadem fins l'any que ve. Gràcies per acompanyar-nos.